decided to change my life. What are you waiting for? Change yours. I thought I never gonna do it. I thought it gonna be impossible to me. After several recording sessions, go on eating several late nights, hamburger, hot dogs, cokes, every single thing that is unhealthy to your body. After that, I told myself, you know what? I never gonna be that fit guy. That's not my lifestyle. But after that, I told myself, come on, you can change the chip in your mind. You can change that from eating to live. That's the thing that you need to understand. Because sometimes when we are literally in this environment, musical environment, late night recordings, late night everything, come on, I'm gonna live for it. And that's the huge mistake that I did. Everything happened in Colombia. So let's go and travel there. Finalmente nos encontramos aquí. Para mí es un honor y privilegio presentarles a la persona que Dios puso en mi camino para cambiar mi vida, que es la doctora Adriana Corrales. Gracias, doctora, por aceptar esta invitación preciosa y pues hablar un poco a todas las personas que nos ven ahora todo este hermoso proceso. Porque a veces la gente cree y le tiene muchos miedos a las cirugías, pero a veces cuando uno dice, oh, es que te operaste, oh, me voy a operar, más que operarnos es cómo cambiar nuestras vidas con esta preciosa doctora super profesional que definitivamente me ayudó muchísimo. Okay. Un placer saludarte, me alegra mucho que estés así de bien. Es una emoción para mí porque cada paciente y cada realidad que yo veo hecha hace parte de la satisfacción y es el mejor regalo. Yo pues trato de llevar al paciente desde el inicio hasta el final y tú eres un ejemplo de eso. Tú eres un ejemplo de mi trabajo constante, perseverante, de todo el esfuerzo en equipo y de un buen alumno. Eso también importa para que la cirugía tenga un éxito completo. Bueno, yo recuerdo que mi vida antes era salir de todas las grabaciones a la 1, 2 de la mañana. E iba al 7-Eleven y un hot dog, una hamburguesa, un sándwich, una ensaladita, un Starbucks frío. Me encantaban los sneakers de esos en helado. Ya 6 elementos y miércoles, y me encontraba un taquito, me lo comía antes como para decir, me lo voy a comer ahora para no sentirme culpable que me comí todo este poco de cosas. No, llegaba ese momento en que yo comía demasiado. Un día estaba en el Uber Eats, o sea, estaba en la casa y pedí un Uber Eats. Ay, Dios mío, y me pedí como 5 o 6 cosas. Después que me las comí todas, me sentí tan culpable que me dije a mí mismo, no puedo seguir esta vida, no puedo. Después que llega ese momento en donde estamos aquí con la doctora, con todos los análisis, los exámenes y todo, lo primero que me dicen es, si tú no tomas la iniciativa de hacerte esta cirugía, pudiste haber caído en 7, 8 meses en una cama con cirrosis. Imagínate tú, con toda la parte del hígado graso y toda esta cuestión, porque me encontraron hígado graso. A veces la gente, vuelvo y repito, a veces la gente cree que uno se hace este tipo de cirugías solo por la vanidad, cómo te vas a ver, pero a veces en mi caso fue más por una necesidad de mi salud que por una vanidad. Y pues, qué gran bendición que logramos hacer todo a tiempo. Azúcar alta, muchas cosas en mi organismo estaban altas. Yo tenía la acantosis nigricans, tenía todo eso. Apenas todo este proceso en que empecé a bajar de peso, experimenté el cambio en todo, que los mareos, que mire, yo antes me quedaba dormido naturalmente en cualquier parte, que estaba hablando con una persona y de pronto me quedaba dormido. Entonces todo ese cansancio, todo ese, la apnea del sueño también que tenía, que la roncadera, que eso no dejaba dormir a nadie que dormía conmigo. Definitivamente todo eso se acabó gracias a Dios y gracias a la doctora que me ayudó a cambiar mi vida. Con todo eso que nos cuentas, podemos decir que tenías un síndrome metabólico dado por varias enfermedades asociadas como apnea del sueño, que era una de las razones por las que te quedabas dormido, probablemente cuando la gente te hablaba, o sea, dormías pero no descansabas.
y el hígado graso, todo eso parte, hace parte de un síndrome metabólico del paciente obeso. ¿Cuánto pesabas tú inicialmente cuando, antes de operar? 150 kilos. ¿Tu peso inicial? Mi peso inicial, sí. ¿Y actualmente estás en cuánto? 79, cuando se porta uno más, 82, pero está ahí, ahí. No, no pasas de ahí. ¿Cómo crees que te ayudó la cirugía que yo te hice en tu vida personal y en tu vida artística? Bueno, me ayudó demasiado a cambiar mi vida en un cambio de, en un giro de 360 grados completamente. Hablando en la parte de salud, todas estas complicaciones en la parte de salud que mi vida presentaba, todo eso se acabó. Dificultad para respirar, apnea del sueño, el azúcar y entre muchas otras cosas más, todo eso se fue, gracias a Dios. En la parte personal, la autoestima, el poder llegar a una tienda de ropa y poder coger todo lo que sea sin necesidad de medírselo. Eso es una bendición que definitivamente esta operación nos permite Dios por medio de ella y por medio de gente como usted. Definitivamente, la operación te cambia la vida. No es operarse por operarse, esto te cambia 100% la vida y esto es lo que a mí me ha ayudado demasiado. Gracias a Dios y gracias, doctora, por esto. Tú me contaste una historia, creo que al año, un poquito antes de operarte, que ya habías perdido como 40 kilos y tú me decías, doctora, yo le doy las gracias porque yo sentía que antes mi música no la escuchaba nadie y yo toco igual, no he cambiado la manera de tocar, he mejorado, pero antes nadie, parecía que nadie me escuchara y ahora siento que todo el mundo me oye y pone atención. ¿Eso qué significa? No, eso significa definitivamente, bueno, sabemos la imagen, todo, vivimos en un mundo que sí, que estamos tan estigmatizados con la cuestión de la imagen y todo, pero todo esto nos ayuda mucho con la cirugía. Y la técnica también, o sea, cuando a mí pierdo, cuando yo pierdo todo este peso, yo siento que hasta la mano se me ve hasta más organizada. Antes como, era como más o menos así, la posición de las manos era así. Pero ahora con todo esto, que la espalda redució su, no sé cómo explicarlo. Redujo su tamaño. Sí, redujo completamente. Ya uno, hasta la parte técnica uno le cambia. Y se siente más fluido. Sonido, todo, y aunque uno no lo crea, sí influye muchísimo, definitivamente lo he notado en el cambio bastante. Como hay mucha otra gente que también hace muchas bromas, cuando estaba gordito tocabas mejor, cuando estaba flaco, ahora tocas mejor, ahora tocas mejor. Total, es como uno se siente, definitivamente. Jesús, yo tengo una duda. Entre tanta gente en Estados Unidos, que es el país donde tú resides, donde vives actualmente, que hace este tipo de cirugía, ¿por qué no se elegiste a nosotros? Varios elementos influyeron en esta decisión, definitivamente. Después de recurrir tantos consultorios, diferentes consultas con muchos cirujanos, pocos experimentados, gente que tenía experiencia, pero llega ese momento en donde la confianza de la voz a voz en tus familiares, gente conocida, es ahí en ese momento en donde yo digo, oh, conozco por parte de Dios a la doctora Adriana Corrales para hacer esto. Después de casos exitosos donde escuchas a tu familiar, usted operó a mi cuñado, operó a gente influyente en mi ciudad, entonces, mi ciudad natal, entonces yo digo, oye, esta es mi primera cirugía. Nunca me había hecho un procedimiento en mi vida. Y llega ese momento en donde yo digo, ok, me voy a hacer esto, pero tiene que ser con el o la mejor doctor. Definitivamente es donde Dios me permite llegar a usted. Obviamente empezamos a buscar, ok, la doctora con más de 4,000 casos con éxito. Yo digo, oye, ¿cómo que me voy a operar? ¿Me voy a operar con la mejor? ¿Me voy a operar con...? Estoy en increíbles manos. Bueno, mi primera experiencia de cirugía definitivamente tiene que ser con ella y así fue. Y pues qué increíble experiencia, saliendo del quirófano después exitosamente, donde yo recuerdo, ya, despiértate, ya se acabó, ya se acabó. ¿Y qué está pasando aquí? La primera reacción a la anestesia, obviamente, para la persona que se opera por primera vez, pues es algo,
pues súper hiper mega asustado y gritando, y todo el mundo me quedaba mirando así, la enfermera, te estás portando mal, pero obviamente esta experiencia de primera cirugía, pero la recuperación, el postoperatorio, que obviamente después de cada cirugía es parte, es muy importante, el seguimiento que recibo después de esto, porque obviamente cuando uno lo operan, más que operarse con esta bella doctora, es el seguimiento que ella te hace, que te hace sentir en familia. No eres un número más para ella. Ok, cuando te operé, más o menos aproximadamente había operado 4.500 casos. Sí. Actualmente debo tener alrededor de 8.000, 8.500, no tengo muy claro la estadística. Doble. Sí. Afortunadamente con cero mortalidad. Eso es importante, bastante importante por la confianza, imagínate tú. Bueno, y todo mi procedimiento sucedió aquí en Barranquilla, Colombia, una increíble ciudad que definitivamente se respira alegría, se respiran muchísimos elementos que para tu postoperatorio y para tu todo esto psicológicamente necesitas tener una increíble energía. Pues obviamente este equipo que la doctora tiene me acogió, yo me sentí literalmente en familia desde que llegué. Desde que tú llegas al aeropuerto, te recogen absolutamente todo, hasta el día que te vas de aquí. Aquí en este aeropuerto de Barranquilla encontramos vuelos de todas partes del mundo. En mi caso, yo vine de Boston, Boston, Miami, Miami, Barranquilla, directico literalmente. Tenemos a Cartagena, Colombia, a 45 minutos, está súper cerca. Y es una ciudad muy central. El equipo de la doctora, vuelvo y repito, esto es muy importante cuando uno toma este riesgo. Si estás en buenas manos, todo va a salir súper, hiper, mega, recontra bien. Y es una gran bendición de parte de Dios y gracias a este increíble equipo. Pero vuelvo y te repito aquí, mi gente querida, ya yo decidí cambiar mi vida. ¿Qué estás esperando para cambiar la tuya? Mamá, la culpable definitivamente es mi mamá, Lilia Isabel Acosta Pérez, que le doy muchas gracias a Dios porque ella ha sido la herramienta para muchas cosas grandes en mi vida. Llega ese momento en donde mi mamá me dice, Jesús, tenemos que hacer una metanoia en tu vida, literalmente. Tenemos que cambiar completamente, absolutamente, todo como lo ves, todo como piensas, porque yo vivía para comer. La gran ventaja de operarse con la doctora Adriana es no solamente ella no te va a hacer una operación, ella no te va a hacer una cirugía, ella te va a ayudar a cambiar tu vida. Porque esto a mí me ayudó a cambiar mi vida, a cambiar mi manera de pensar, a ver la comida de una manera diferente. Literalmente cuando yo estoy comiendo yo siento que estoy lleno y ya, ahí paro, ahí lo dejé. Nunca me como ni el 25 o 30% del plato. Eso es lo que trato de pues, comer. A veces si es diferentes alimentos como proteínas y cosas así, que ahí sí, definitivamente menos del 20% del plato uno se termina comiendo. El secreto de esto es nunca incrementarle las porciones a tu plato. Porque cuando empezamos a incrementarle porción al plato y todo, pues sí, uno experimenta y a veces uno sube un poquito, uno baja, sube, pero de todos modos la disciplina de esto está en que empiece uno a ver que la comida es una herramienta que te ayuda a vivir, no que tú vives literal para comer. Entonces, hasta este ha sido mi proceso, este ha sido como yo he desarrollado un poco esta cirugía y pues, que es una bendición y te la recomiendo demasiado. ¿Qué estás esperando para adquirirla? Hay mucha gente que me está viendo ahora mismo y estoy seguro que si encontraste este video es porque estás luchando con el sobrepeso. Espero que esto te haya servido y gracias por haberlo visto todo y espero que tú, amigo, que estás luchando, amiga, amigo, que estás luchando con esto, no lo pienses una y dos veces. Ya es hora de cambiar.